Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, die Farm bzw. die Finca von Murph's Life hier in El Salvador zu besuchen. Murph's Life ist eine gemeinnützige Organisation, also eine sogenannte Non-Profit-Organisation, die sich darauf hauptsächlich konzentriert, bedürftigen Menschen in El Salvador, aber auch in anderen lateinamerikanischen Ländern zu helfen und zu unterstützen. Das heißt, die Organisation wurde von Aaron Murphy gegründet und finanziert sich hauptsächlich durch Spenden. Die Organisation hilft vor allem Menschen in extremer Armut, indem sie zum Beispiel dringend benötigte Güter zur Verfügung stellt, ebenso Lebensmittel, Kleidung oder auch medizinische Versorgung bereitstellt. Außerdem unterstützt die Organisation auch beim Bau von Häusern, hilft Familien, ihre Lebensumstände allgemein zu verbessern oder auch langfristig zu verbessern, beispielsweise durch die Unterstützung von kleinen Unternehmen oder landwirtschaftlichen Projekten. Und ich hatte das Glück und das Vergnügen, mit dem Assistenten von Aaron zu sprechen, und zwar mit dem Emilio. Und ja, er hat mir exklusive Einblicke gewährt, er hat uns über die Finca geführt, uns vieles gezeigt, viel erklärt. Und ja, somit waren wir eben halt in der Lage zu erfahren, wie das Team vor Ort wirklich arbeitet und was sie antreibt, welche Ziele sie haben. Ich hoffe, euch gefällt ja, der kleine Rundgang durch die Finca. Ich hoffe, euch gefällt das Interview. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, Anregungen, Feedback, dann schreibt doch gerne unten in die Kommentarsektion. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und bis demnächst. So, schaut mal Leute, hier haben wir jetzt eben halt ja, die Hauptstraße, und wenn man hier dann quasi auch ankommt, also die Finca, die liegt hier in der Nähe von Santa Ana, circa Autofahrt 20 bis 25 Minuten entfernt oder eine halbe Stunde. Und dann, wenn man hier ankommt, dann findet man auch hier schon Ausschilderungen oder Plakate, die eben halt darauf hinweisen. Für alle von euch, die mal vorhaben, hier hinzukommen nach El Salvador und die hier in der Nähe von Santa Ana sind, ich kann euch nur empfehlen, kommt hier hin, besucht die Finca. Hier ist viel am Entstehen, hier wird gebaut, es wird ja gebildet, es wird hier, they are fucking building, die sind am Bauen, die sind am Tun, die sind am Machen. Hier entsteht wirklich etwas Großartiges und davor habe ich allerhöchsten Respekt. Estamos acá en la, bueno, en la finca, en la organización que se llama Murph's Lives. Y ahora estoy acá con Eduardo, con el asistente de Aaron, ¿verdad? Correcto. Sí. Y nada, primero gracias por tu tiempo, y ya hemos pues tenido, o sea, Eduardo ya nos dio un pequeño tour aquí en la finca. Y Eduardo, por favor, si te puedes introducir con un par de frases, quién eres y, bueno, cuáles son tus tareas y qué haces acá en Murph's Life. Ok. Bueno, un gusto, es un placer tenerlos aquí en nuestra finca Murph's Life en Huayúa. Y pues, como nos está diciendo aquí Chris, mi trabajo es, yo soy el asistente personal de Aaron Murphy. Y en realidad tengo muchas tareas que cumplir aquí, pero una de las más en las que más me enfoco es estar a cargo de todo el proyecto en general, asegurarme de facilitar todo lo que los empleados necesiten, asegurarme de que el trabajo se vaya ejecutando. Trabajamos también con contabilidad, también tengo algunas tareas en lo que es creación de contenido, manejo de publicidad y muchas cosas más, también tours, ¿verdad?, con nuestros amigos. Pues es algo que también me encanta hacer porque me abre las puertas a tener más amistades. Vale, gracias Eduardo. Y nos puedes contar quizás un poco sobre la organización, o sea, lamentablemente Aaron, el fundador, ahora no está acá, pero bueno, o sea, ¿cómo ha empezado todo con esta organización? Y bueno, ¿cuál es la meta, o sea, la visión, lo que quieren hacer y, bueno, eso? Correcto. Pues la verdad es que ha sido una gran bendición de parte de Dios tener la oportunidad de que Aaron Murphy haya venido aquí como un inversionista invitado por el presidente Nayib Bukele, y que trae mucho, mucho desarrollo a la parte del país, no solo en esta comunidad,
pero también ha creado muchos empleos, está ayudando a muchas familias aquí en la comunidad y lo más importante creo que es el desarrollo para todo el país y la innovación que brinda. Sin embargo, ese no es el enfoque como fundación, sino que el enfoque de Fundación Morphlife es la ayuda hacia las familias más necesitadas, no solo de aquí El Salvador, pero también Centroamérica, Suramérica y otras partes del mundo. Nos enfocamos para ayudar lo que son los orfanatos. Estamos trabajando con los orfanatos, algunos de Sonsonate y Salco, en Santa Ana. También trabajamos con casas de ancianos como las de Huayúa, una de Santa Ana del Espíritu Santo. Y estamos trabajando con muchas diferentes áreas y creo que eso es más que todo el enfoque. También ayudar a las familias con escasos recursos y tal vez con algunas discapacidades. A bunch of different types of snakes. There are some poisonous ones. One of them is called tamagas, which is green. And always watch out when you get close to the bamboo because that's where they like it. You see those blue birds right there? That's the national bird, actually. Okay. It's el toro gos. I'm not sure if you can see it right there. It has a long tail. And it's colorful, that's the national bird. Ich bin hier gerade mit Flip-Flops unterwegs, das ist keine so gute Idee. The weather is so nice weather, here, right? The weather, yeah. Our intention is for you to feel like you're into a jungle. Yeah. Let's really feel it like this. Mm-hmm. When we drove from El Sonte to Santa Ana, on the mountain, on the highest place, there was a sign. Oh, there was a sign? About jaguar and puma and so on. Yeah. Mm-hmm. Same. Even another animal that is called Micolion is what they call him. They look kind of like a little raccoon with a long tail, kind of like a monkey tail. And they're not very common to see, but they've seen them in these areas. Okay. Eduardo, ahora acabamos de hacer un pequeño tour. Nos has enseñado muchísimo aquí. ¿Nos podrías contar un poco pues lo que hicimos ahora hace un par de minutos? O sea, ¿qué es lo que hemos visto? También que nos contarás, por ejemplo, un poquito sobre el terreno por acá, qué es lo que están cultivando por aquí y después también pues lo que se ve por allá. Se ve que aquí se está construyendo algo, edificios, correcto, cuartos y bueno, ¿de qué se trata todo aquí sobre la farm? Claro. Y del edificio, lo que están construyendo. Es como un centro turístico. Si gustan, me sigues por aquí. Como pueden ver, el área de allá va a tener un restaurante que pueden ver aquí al lado derecho. Uh-huh. En la parte de abajo estamos ya construyendo saunas. Vale. También vamos a tener una piscina que va a ser un atractivo para los turistas. Ok. Ya en la parte de en medio, que pueden ver ahí una parte abierta, habrá un gimnasio. Como fundación también pensamos que el ejercicio es algo muy importante, algo que podemos inculcarle a la comunidad. Estamos tratando de educar a la comunidad en otra área que es los cultivos. Tenemos, como pudieron ver en el área de allá, fertilizantes orgánicos. Tratamos de alejarnos de los químicos y tratamos de usar todo orgánico. Otra de las cosas que pueden ver aquí en el lado izquierdo va a ser un hotel. Para los turistas que vengan, personas locales que quieran pasar aquí la noche, una luna de miel, todo eso. This area is still a restaurant, more tables, and then a little deck that we still have to build out there. And then underneath, they're building a sauna and a pool. Okay. And then this area right here is for the hotel. This is structure right here. This little highway takes you to Santa Ana. It also takes you to Sonsonate, which is two big cities. And then this one takes you to Huayúa. And Huayúa is a very touristic place.
So I think it's going to be a little bit of both foreigners and also national people coming in to visit. I believe that is one of the best fincas or farms in El Salvador. If we would decide where we go to eat, we know this is a very good place. Right, because you come here to eat, but you're not only supporting that foundation, but you're supporting all the kids that are going to go to the school across the street. You're supporting the orphanage. Supporting the whole area, the whole area, the whole community. The salaries for our workers too, you know, we're providing jobs and that's amazing. When do you actually plan to open? We are shooting for the end of December 2024 this year. Wow. It's looking tough with the changes that have been made recently, but we're still shooting for it. I don't think that we can wait to, you know, to finish everything. I think that we're going to be ready enough to open, and then it's gonna, you know, be a process throughout the years, because we have so many different ideas, and Aaron is very creative with different things. He's even thinking about a zip line going across to the school. Amazing! Wow! Yeah, that's so crazy. A lot of crazy stuff. That's crazy. We're really excited. People, you know, so much work. People love it to be here to visit your place here. Awesome. Otra de las ideas de Aaron es traer diferentes tipos de plantas, de, como le decía, local, pero también quiere traer, por ejemplo, de Canadá, de Brasil, todo eso. Tenemos lo que son aguacates, mangos, tenemos diferentes palmeras, también los locales como el huachipilín. El que pueden ver aquí, que se ve como que está secando, ha sido trasplantado. Ese es el árbol nacional Maquilisuat, que cuando florea es color rosado y es muy bonito. Vale. Si me siguen por acá, pueden ver que aquí tenemos uno de los frutos que es muy común en esta área que es tropical. Sí. Y es la banana. Vale. Y bueno, pueden ver muy bonito, con todo nutrido y que ha sido abonado orgánicamente. Ya. Por el momento no hay mucho fruto. Tenemos algunos cítricos que están en aquella área, pero tenemos mucho trabajo de cuál hacer todavía. See here, strawberries. Strawberries, fresas. Yeah. Mm-hmm. Fresas. That's from coconut. Ah, okay. Mm-hmm. It prevents the rain from dropping on the dirt and then splashing the leaves and the fruit. That's what that's doing. Okay, esta es la área de abono orgánico. Toda esta área aquí procesamos lo que son abonos sólidos y abonos líquidos. Entre los sólidos está el bokashi, los sustratos para semilleros y compost. Y entre los líquidos tenemos microorganismos activados, tenemos biofermentos que hacemos a base de... Bueno, antes lo hacíamos a base de estiércol de ganado, pero no es muy higiénico, entonces ahora lo hacemos con pasto tratado. Es un pasto fermentado, lleva un proceso de 30 días. Y ese es el que utilizamos ahora para hacer los biomineralizados, como por ejemplo bioborax, biozinc, biomagnesio, biopotasio. Entonces eso es lo que estamos utilizando ahorita para hacer los foliares orgánicos. Todo lo que son líquidos y que van aplicados de forma foliar en el árbol frutal o en la planta de alimento, se elabora aquí de manera orgánica. Y este tiradero que tenemos aquí, estopas de coco, que para mucha gente allá en su zona de basura, lo procesamos para sacar lo que es la fibra de coco, para hacer sustratos, para semilleros y para utilizarlo en cobertura sobre cualquier cultivo. Entonces eso nos sirve de cobertura para que la microbiología abajo de esa cobertura esté siempre viva y trabajando, procesando la materia orgánica para hacer solubilizado los minerales para que la planta se alimente. Entonces eso es lo que procesamos acá, tratando de hacer de toda la finca alimento saludable y natural. Quiero que la gente sepan que lo que están haciendo ustedes no tiene nada que ver principalmente con el tema de Bitcoin. Y entonces, ¿qué piensas tú? ¿Dónde podría entrar, pues quizás, el tema de Bitcoin aquí en vuestra organización? Ok, como les comentaba, la intención de la fundación también es educar a la comunidad, y creo que esa es una clave ahora en día, la innovación. Además de implementar el Bitcoin aquí, porque vamos a tener un convenience store, ¿verdad? Como una tiendita, y vamos a tener más espacio para voluntarios, para huéspedes. Queremos usar el Bitcoin, ¿verdad? Aaron Murphy, él es un usuario del Bitcoin, por lo que tengo entendido. Y también queremos implementarlo en una forma muy única
y creo que es una idea muy genial de parte de Aaron, que él quiere hacer como un tipo, una tipo cuenta para el retiro o para la jubilación de los empleados, lo cual yo creo que es algo muy, muy agradable, que ha sido algo que viene al corazón de Aaron, poder implementar y darle un porcentaje a todos los empleados aquí, no importa que si son de finca, que si son manager, que todos somos iguales, y él quiere dar un porcentaje, algo súper bonito, innovador, que no se ve aquí en el país. Vale, vale. Qué lindo, qué lindo. Es que me da piel de gallina, o sea, cuando escucho esto, es increíble. Sí, la verdad que es muy emocionante, o sea, ser parte de esto y poder trabajar con él, estoy aprendiendo mucho. Y también otra cosa, que él cuando aquí sea la inauguración, él no quiere como invitar a muchos como creadores de contenido, él dice como no muchas personas así populares o importantes, él quiere enfocarse en invitar a las gentes más humildes de alrededor, prepararles una cena, traerlos y que sean ellos quien puedan estar aquí para el día de inauguración. Ya, ya. Famoso no soy y ni, o sea, a mí prácticamente no me conoce nadie, pero humilde sí, lo soy. Pues nada, Eduardo, o sea, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu, ¿cómo se dice?, hospitalidad. Sí. Cómo nos has recibido y nada, o sea, a ti, para todo el equipo, toda la gente que están trabajando acá, pues les deseo lo mejor de lo mejor, que sigan avanzando y seguramente lo van a hacer y que vayan logrando todo lo que quieren lograr en el futuro. Y me parece increíble pues que haya organizaciones como Murph's Lives y me faltan las palabras, o sea, que haya gente como Eduardo, como el fundador Aaron. Yo creo que es ese tipo de gente que necesitamos más, que necesitamos en este mundo. Y me alegra muchísimo que esas personas existen. Y así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dame un abrazo y sí, claro, que todo vaya bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Suscríbanse. Ich kann es eigentlich immer nur wiederholen, dass ich es extrem cool finde und auch so dankbar dafür bin, dass es solche Organisationen gibt. Sei es jetzt My First Bitcoin, die sich wirklich darum kümmern, Menschen hier vor Ort zu helfen, die Technologie, die hinter Bitcoin steckt, besser zu verstehen und auch sicher anzuwenden. Oder aber jetzt auch mit der Organisation Murph's Life, die wirklich Familien helfen, die sich in extrem schwierigen Bedingungen befinden. Ja, also ich habe da eigentlich fast, finde da keine Worte für. Also es verdient den höchsten Respekt meiner Meinung nach. Das ist, ich finde es so toll, dass es solche Organisationen, solche Menschen gibt, die wirklich auch mit so viel Herzblut dabei sind und so viel Zeit und Energie reinstecken. Und für mich sind solche Organisationen und auch die Leute, die dahinter stehen, und nicht nur die Gründer, nicht nur die Gründer, sondern auch das gesamte Team, die in solchen Organisationen arbeiten und mit anpacken, das sind für mich persönlich die wahren Helden. Und demzufolge nach verdienen sie meiner Meinung nach den allerhöchsten Respekt, die größte Anerkennung. Und ja, bin einfach dankbar, dass es solche Organisationen gibt. Auch hier bei Murph's Life, falls ihr möchtet, habt ihr die Möglichkeit zu spenden. Ich glaube, das könnt ihr machen via Bitcoin, via PayPal. Da gibt es verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, die euch dann genannt werden. Und ja, ich kann nur von meiner Seite aus sagen, dass Murph's Life oder auch Organisationen wie My First Bitcoin, dass das Organisationen sind, wo es sich definitiv lohnt zu spenden. Zuallererst einmal, ich will jetzt hier nicht drauf porren oder um Spenden betteln für diese Organisation. Aber hey, falls ihr irgendwie 1 Euro, 2 Euro oder 5 Euro zur Verfügung habt, ich glaube, jeder Cent zählt wirklich, ganz egal wie hoch die Summe ist. Und mit dieser Spende, mit dieser Art von Spende, weiß ich auf jeden Fall, dass man etwas Gutes tun kann und dass das Geld auch wirklich vor Ort ankommt und auch für etwas Gutes verwendet wird. Denn oftmals ist es ja leider so, dass da ein bisschen die Transparenz fehlt. Die Transparenz, wenn man spendet, dass man auch nicht immer weiß, wo geht das Geld hin, wofür wird das Geld verwendet. Und ich habe beide Organisationen, sowohl My First Bitcoin als auch Murph's Life, besucht. Sie haben mir erzählt, was sie mit den Spenden machen, wie sie mit den Spenden vorgehen, wie sie die verteilen. Und ja, deswegen bin ich der Meinung und auch sicher, dass dort jeder Cent ankommt und auch jeder Cent dringend benötigt wird, um eben halt auch weiterhin in der Zukunft solche tollen Projekte am Leben zu halten. Denn das sind einfach Projekte, die verändern einfach Leben. Das sind Projekte, die helfen Menschen, die unterstützen Menschen. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres. So, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
falls dem so sein sollte, das übliche Spiel, dann lasst uns gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr auch über alle weiteren Nachrichten und Videos informiert. Danke fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.